Buenas noches para todos. Vamos a dar unos minutos mientras permitimos que el resto de los que estaban en sala de espera se unan a nosotros. 2 minutitos más. No, sin más, queremos en nombre de la Sociedad para Medio Obstetricia y Ginecología, en esta ocasión, jueves de Derechos Sexuales y Reproductivos, nos unimos una vez más con APLAFA y Juventudes con Opciones como grandes aliados de la educación para la población en general, del acceso a información como derecho humano, como derecho fundamental para sentirnos empoderados y empoderadas para cuidar de nuestra salud. Hoy traemos una ponencia denominada Salud Menstrual y su acceso como derecho humano fundamental. Nos apoya la doctora Yulisa Garisto una vez más. Ella es ginecóloga infantojuvenil y miembro activo de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. La Organización de Naciones Unidas, ONU, considera que la higiene menstrual es un tema de derechos humanos porque se vincula de alguna manera a igualdad de género, a derecho a agua y saneamiento, a salud, a educación, a participación. Exige una disposición por parte del Estado, por decirlo así, o de parte de las instituciones privadas que tengan relación con la población femenina, que es quienes tienen por naturaleza menstruación. Pero bueno, la doctora nos va a comentar hoy precisamente cómo podemos relacionar esto, por qué debemos hablar de salud y no solamente higiene menstrual, que muchas personas todavía pues nos quedamos quizás hasta un límite y no vemos más allá. Creo que es momento de que comencemos a hacer un poquito más de ruido desde la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Cuando guste. Muchas gracias, Patricia. Nuevamente un placer poder acompañarlos, apoyar en temas que resultan tan interesantes para la sociedad en general. Y pues desde mi punto de vista como profesional de la salud, ginecóloga, y sobre todo la experiencia que tengo en la atención de niñas y adolescentes, este es un tema en particular que me apasiona mucho, que con el tiempo he tratado de investigar, de conocer. De llenarme de información precisamente para poderla compartir con todos ustedes y de cierta manera aportar ese granito de arena que tanto necesitamos para que poco a poco sea algo que se vaya visibilizando a todo nivel y pues que al momento de reconocer de qué se trata, al momento de reconocer cuáles son las limitaciones que estamos enfrentando desde el punto de vista de salud menstrual, pues podamos tomar todos esos correctivos necesarios para modificar lo que se necesite pues, y poco a poco avanzar en este territorio que es tan importante para las mujeres de todas las edades. Y es así pues como quisiera iniciar abordando los puntos que vamos a conversar básicamente es uno que es la salud menstrual. Muy bien lo dijiste, Patricia, pues hay que hacer esa diferencia entre conceptos, que en gran medida la higiene menstrual es parte de la salud menstrual. Y específicamente, pues vamos a tratar de abordar ese enfoque de derechos humanos que está expresamente relacionado con la salud menstrual. Y específicamente este concepto de salud menstrual, pues realmente saber que la menstruación es algo que nos ha acompañado a las mujeres a lo largo de todas las generaciones, que probablemente de un tiempo para acá, pues es cuando ya más se está tratando de abrir ese telón que encierra muchos tabúes, que tiene muchos mitos
y que pues es el momento de salir de ese ocultismo que tenemos con relación a esa salud menstrual que tanto nos atañe. Y en general esta salud menstrual es un concepto que cada día va siendo mucho más relevante, sobre todo en materia sociosanitaria y de igualdad de género. Es un tema que más allá de enfoque de derechos humanos también tiene un enfoque de género y es pues a su vez parte de esa salud sexual y reproductiva que todos los seres humanos tenemos que estar familiarizados y que en ella pues engloba tanto la menstruación como también el ciclo menstrual, además de muchos otros elementos que vamos a ir desenmascarando de poco a poco. Actualmente hay dos definiciones que van a estar mayormente aceptadas a nivel internacional con respecto a la salud menstrual. Una de ellas, pues, básicamente es aquella que nos transmite la UNICEF, en donde esa salud menstrual tiene que abarcar aspectos del manejo de la higiene menstrual y de otros factores, como también son la salud y el bienestar, esa igualdad de género, la educación y el empoderamiento que vamos a poder ofrecerle a las niñas adolescentes y mujeres adultas en base también a sus derechos. Adicional a esto, pues debemos reconocerlo como un estado de bienestar completo que incluye tanto el ámbito físico, ese ámbito mental o emocional y el ámbito social, y que no solamente está en base a la ausencia de una alteración del ciclo menstrual. Y básicamente de aquí en adelante, pues la recomendación de los principales organismos internacionales en la materia del abordaje de esta salud menstrual es, se efectúa sobre todo en base a esa comprensión de la salud como un fenómeno que es biopsicosocial, con perspectiva de género y también con perspectiva de derechos humanos. Y es así como, pues, algo que es una realidad y es lo que les mencioné en un principio, que por siglos la menstruación ha sido uno de los mayores tabúes culturales que hemos enfrentado a todo nivel. A causa de esto, pues, de manera negativa, las mujeres experimentan uno de los procesos fisiológicos, naturales, y lo tienen que vivir muchas veces desde el silencio, enfrentando violencia, enfrentando discriminación. Y es ahí como se ha descubierto que toda esta serie de repercusiones van directamente vinculadas, sobre todo a términos de salud sexual y reproductiva, en detrimento de la autoestima de las mujeres, de la autonomía en la toma de decisiones con respecto a su cuerpo y a su sexualidad, y pues va a limitar el acceso a oportunidades educativas y también a acceso a esas oportunidades laborales. Estas son cifras muy impresionantes que la UNICEF nos ha facilitado y es todo un compendio de información, de estadísticas desde el 2019 al 2021 a nivel de Latinoamérica. Que claro está, mucha de esta información la podríamos extrapolar a nuestra realidad dentro de nuestra subcultura y sociedad panameña. Por ejemplo, miren, en México se estima que un 43% de las niñas prefieren quedarse en la casa en lugar de ir a la escuela cuando menstruan. Los niños, o sea, varones, ya sea dentro de la infancia o la adolescencia, solo el 5% tienen conocimientos o cuentan con información sobre la menstruación. Muchas veces se vincula la menstruación a como es algo que es propio de las mujeres, pues las mujeres son las únicas que debemos saber o que tenemos la vivencia. Pero es importante incluir a los hombres dentro de la necesidad de educación y de contar con información. Se estima que solamente el 5% de los padres hablan con sus hijas sobre menstruación, que solo el 16% de las niñas y adolescentes tienen conocimiento sobre su ciclo menstrual. Más allá de saber que tienen que menstruar, no saben ni entienden cuál es el proceso fisiológico de por qué se pasa por pubertad, por qué la necesidad de que ese aparato reproductor madure, cuáles son las funciones del aparato reproductor. Bien, que no solamente se limitan a términos de fertilidad y sin lugar a dudas pues entender el hecho de que cada ciclo menstrual involucra toda una serie de fenómenos fisiológicos. En la escuela, alrededor del 99% de las niñas experimentan sentimientos de vergüenza. Muchas deciden no ir a clases o faltar a clases por el hecho de sentir temor, de sentir vergüenza, sentir ese miedo a tener accidentes o a que el resto de las personas a su alrededor se enteren de que están pasando por su menstruación.
Otra estadística importante, se estima que el 57% de las adolescentes han sido víctimas de burlas o de acoso en la escuela por parte de sus pares varones a propósito de la menstruación, y que las palabras que más se utilizan en términos de esta burla, de esta violencia, son precisamente referirse a la menstruación como algo sucio, algo cochino, algo que da asco. Desde el punto de vista de los profesionales de la salud, esta es una cifra muy preocupante porque alrededor del 7% de los médicos son los que se estima que abordan el tema de menstruación con niñas y adolescentes. Si no son profesionales de la salud, específicamente médicos familiarizados con el abordaje de las niñas, incluso no aprovechan la ventana de oportunidad de que ellas van a la consulta por otras razones para aprovechar y abordar el tema de menstruación. Un tema que si no se pide o no se solicita o no está familiarizado dentro de su práctica, pues simplemente pasa desapercibido. ¿Y esto a qué lleva? Pues que las estadísticas nos han demostrado que el 80% de las niñas comienzan su menstruación sin estar informadas, o esa información no es la correcta, no está completa, no van a estar preparadas, y de esa manera tampoco van a contar con ese apoyo para gestionar sus periodos menstruales. Por lo tanto, ¿cuáles son las emociones que generalmente desencadenan todo este proceso? Pues las niñas van a sentir mucha angustia, rechazo al proceso tanto de pubertad como llegada de sus menstruaciones, van a sentir asco y van a sentir vergüenza. Y esta cadena muchas veces se va manteniendo a lo largo de la vida y pues de generación a generación, porque si yo tuve una mamá que no contaba con información, o que esta información o la menstruación generaba un tabú, por supuesto que es algo que tampoco se va a reproducir a lo largo de la experiencia que puedan transmitirle a sus propias hijas. Ahora, desde el punto de vista de todo este detrimento en cuanto a información, a conocimiento, a ese ocultismo y tabúes que encierran a las menstruaciones, y que esto por supuesto se va a ver reflejado en términos de salud menstrual, pues se declara que hay toda una serie de reducción de oportunidades que las mujeres podemos tener. Uno, se establece que hay dificultades en el hecho de enfrentar la llegada de esa primera menstruación, que es la menarca o menarquia. Ese es el término para referirse a primera menstruación, lo que popularmente podemos decir cuando la niña se desarrolla. Ahora, la mayoría de las niñas tienen esta menarquia bajo información, con baja información, con miedo, con poca preparación. Incluso es algo que puede ocurrir tanto en países de altos ingresos como países de bajos ingresos. Y se estima que principalmente muchas veces las madres no tocan, o los padres, que realmente en conjunto debe ser un trabajo en conjunto, madre y padre, o los familiares más cercanos, muchas veces abordan el tema de la pubertad, de la llegada de esa primera menstruación, o de manera muy tardía o de manera muy temprana. Y en muchos contextos incluso esa primera menstruación es sinónimo de que una niña se tiene que transformar en mujer, que el hecho de tener esa primera menstruación ya las obliga a ser diferente, a comportarse diferente, a tener otro tipo de actividades, cuando realmente no hay que verlo desde esa manera. Y al proyectarles que el hecho de tener la menstruación ya las convierte en mujer, dejan de ser niñas, esto incluso se ha demostrado que puede incitar de manera temprana el inicio de las relaciones sexuales, abriendo en ese caso pues esa puerta hacia la posibilidad de ser víctimas de violencia sexual, de matrimonios tempranos o matrimonios forzados. Y en el inicio de estas menstruaciones pues se acarrea toda una serie de estigma social, y esto claro que va a estar mermando cualquier oportunidad que esa niña pueda tener para su desarrollo a nivel educativo, a nivel social. En segundo lugar, otra de las reducciones de oportunidades se ve reflejado en ausencia de condiciones para el manejo de la higiene menstrual, sobre todo en aquellos espacios ya sea escolares o educativos, o en los espacios incluso laborales. Ya sabemos que muchas escuelas no cuentan con esos elementos que se necesitan para un adecuado abordaje de la higiene menstrual, como por ejemplo agua, sanitarios en buenas condiciones, con saneamiento, con abastecimiento de agua.
Y muchas esto entonces se ve reflejado en que la niña o pase mal el tiempo que pasa en escuela, bien, no se siente cómoda definitivamente o simplemente decide faltar a clase. Entonces una niña que sí, en promedio 5 veces al mes falta a sus clases, pues ya si esto lo vamos multiplicando con toda esa serie de meses que cuenta el programa escolar, pues definitivamente las oportunidades de aprendizaje o de aprovechamiento se van a ver, van a tener ciertas limitaciones. Ahora bien, en tercer lugar, pues también vamos a notar que pueden haber limitaciones en la conducta y una exclusión forzada en los espacios públicos. Y es uno de los mayores mitos sobre la menstruación, es que esta menstruación es algo sucio, que es algo vergonzoso, lo que por supuesto va a generar muchas restricciones sociales. Y en muchas comunidades, las adolescentes y mujeres son apartadas mientras menstruan. Eso es algo que a lo mejor no estamos muy familiarizados aquí en Latinoamérica. En otras partes sí ocurre, sobre todo en las áreas rurales, bajo ciertas etnias, bien, donde la niña es retirada o la mujer con menstruación es retirada del núcleo de la comunidad, pues para pasar prácticamente por unos días de cuarentena. Y bueno, de esa manera pues se evitan también actividades en contextos públicos. Hay a niñas, adolescentes o mujeres que no les permiten nadar o estar al aire libre, que tienen que cambiar sus hábitos, como la forma de vestirse, de hacer deporte, entre otros, pues los días que está con su menstruación. Más que nada como una estrategia para evitar pues, que el resto de la comunidad o el resto de las personas a su alrededor se enteren de que esta niña esté con la menstruación y de esa manera pues tratar de evitar cualquier burla o cualquier acoso que pueda estar enfrentando. En cuarto lugar, pues las limitaciones en el desarrollo y en el bienestar por problemas de salud menstrual. Muchas mujeres que tienen un problema de salud menstrual, como sangrados abundantes durante esas menstruaciones, dolor menstrual de distintas índoles e intensidad, ven afectada, por supuesto, su calidad de vida. Y muchas veces esto se va a ver agravado ya que rara vez las niñas o adolescentes o mujeres van a consultar a un profesional de la salud, bien, porque o está normalizado que es un problema que por ser mujer y tener menstruación hay que aguantárselo, bien, o simplemente pues van a tener cierto temor o vergüenza de buscar atención médica para poder entonces manifestar cuál es su problema en particular y que ese problema está específicamente relacionado con sus menstruaciones. En quinto punto de reducción de oportunidades, puede haber una menor valoración a nivel social, sobre todo porque aquellas representaciones sociales sobre el ciclo menstrual van a reforzar ciertos estereotipos de género que van a situar a las mujeres en una posición de inferioridad intelectual, física, emocional. Ya tenemos sabemos que dentro de nuestro ciclo menstrual hay toda una serie de cambios, sobre todo en las emociones, en la energía, en la creatividad, bien, que eso va a estar dado por los cambios hormonales que vamos a tener. Y si la mujer no lo entiende, pues ya muchas veces no puede manejar esas situaciones. Y por otro lado, puede ser catalogada, pues que, bueno, por ser mujer y por estar menstruando, no tiene la capacidad igual que un hombre para poder desenvolverse de manera eficaz dentro de su medio laboral o escolar. Por otro lado, en el punto número 6, limitación a aquellos en el acceso a ciertos productos de gestión menstrual. Básicamente, hay la realidad cuál es, que muchos hogares tienen limitaciones económicas, que no es posible comprar insumos de gestión menstrual por considerarse pues, a veces hasta un gasto excesivo o simplemente no puede contar con el producto con el que se podría sentir mucho más cómoda. Entonces hay que simplemente conformarse con lo que está en ese momento disponible o con lo que la familia puede incluir dentro de su presupuesto mensual. Y por último, la exposición a violencia. Solo el hecho de tener esos ciclos menstruales, esas menstruaciones, las niñas, adolescentes y mujeres, pues eso pueden enfrentar o están más vulnerables a enfrentar violencia de género, violencia física, violencia sexual, violencia emocional, muchos tipos de violencia. Ahora bien,
¿Cuál es la recomendación que se han dado, que han dado los organismos internacionales que intentan regular, regir, marcar directrices con respecto a nuestra salud menstrual? Bien, se recomienda que los estados deben tomar distintas medidas concretas en términos de salud menstrual a fin de poder romper toda esa serie de tabúes, de proteger la salud y de combatir la discriminación que pueden enfrentar las niñas adolescentes y mujeres adultas. Y es por esta razón que en términos de salud menstrual específicamente, es importante brindar ese enfoque primero de género, porque es algo que atañe meramente a las mujeres que tienen que en términos de su biología principalmente van a tener la posibilidad de tener menstruaciones. Bien, saber que incluso a pesar de que hay mujeres que por ciertas condiciones específicas de su cuerpo, por ciertas patologías, no van a poder tener menstruaciones, pero no hay que individualizar y tratar de ser lo más inclusivo posible. Incluso ya también desde el punto de vista de enfoque basado en derechos humanos y también darle una perspectiva que es biopsicosocial. Ahora, si seguimos enfrentando las estadísticas y el hecho de que todo esto va dirigido y esta información que les estoy dando va dirigido principalmente a entender por qué en términos de salud menstrual es un derecho humano y es un derecho que debemos tratar de respetar y de vivir con dignidad. Desde el simple hecho de ser mujer, nos enfrentamos a un ciclo vital que cuenta con ciertos riesgos propios para nuestra salud. Va a haber mayor riesgo de enfrentar contagio de infecciones de transmisión sexual, de enfrentar violencia sexual y, por supuesto, un problema social muy importante que están viviendo todos nuestros países latinoamericanos es el aumento en cuanto a los embarazos no planificados en la población adolescente. Entre el 33 y el 70% de las mujeres en el mundo se estima que vivirán o vivieron bajo influencia de violencia de algún tipo. Y específicamente nuestras niñas y adolescentes, ¿cuál es la situación actual? Que aproximadamente el 25% de las mujeres que se casan en Latinoamérica son niñas y adolescentes. Que la carga de tareas domésticas inicia entre los 5 y los 9 años, iniciando con un 30% más de tiempo que debemos dedicarle a esas funciones domésticas en comparación con los niños, y llegando al 50% cuando esa adolescente cuenta alrededor de 14 años. Por lo tanto, se estima que las niñas dedican 160 millones de horas más que los niños a las tareas domésticas. Por otro lado, el 85% de las víctimas de abuso sexual van a ser niñas. 500 millones de niñas no cuentan con instalaciones para gestionar su higiene menstrual alrededor del mundo. El 35% de las niñas ha experimentado en algún punto acoso sexual, acoso escolar, que ha sido consecuencia pues, del hecho de sus ciclos menstruales, de sus menstruaciones. Y este enfoque o abordaje de la salud menstrual basado en derechos humanos básicamente va a constituir un marco conceptual que rige ese desarrollo humano con base a normativas bajo estándares internacionales. ¿Y esto qué busca? Pues de cierta manera proteger y promover toda esa serie de derechos humanos, lograr empoderar a las personas de cualquier género como titulares de sus derechos, y específicamente en salud menstrual, pues ese derecho va a estar obviamente reflejado hacia la población femenina. Y pues los estados van a tener que ser responsables o garantes de que se dé ese cumplimiento tanto de los deberes como también a esos derechos propios de la mujer y que pueden llegar a estar relacionados con su salud menstrual. Y esto también va encaminado en todo caso a la protección de los derechos humanos. ¿Bien? Y realmente son pocos los años cuando ya finalmente se logra constituir o hacer consensos que van a ir dirigidos sobre todo a toda esa serie de derechos humanos propios de la mujer, propios de la niña y del adolescente. Y es así como, por ejemplo, surgió la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
También estuvo la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Estos, en general, son los que van a englobar toda esa serie de derechos que, por supuesto, dentro de su perspectiva y su proclamación y su protección de derechos humanos va a estar inherente, pues, derechos que son propios de las mujeres en sus distintas etapas de la vida y que, bueno, pueden estar entonces involucrados con respecto a esos términos de salud menstrual. Y aquí vienen dos preguntas sumamente importantes con respecto a, una, ¿la salud menstrual es un tema de derechos humanos? Pues sin lugar a dudas la respuesta es sí, sí es un tema de derechos humanos. Toda esa serie de recomendaciones internacionales que están actualmente vigentes van a determinar que para lograr mayores resultados frente a toda esa serie de problemáticas desde el punto de vista sociosanitario que existen en salud menstrual, es sumamente importante pues que se haga una incorporación en todo ese enfoque, tanto de género como enfoque en derechos humanos, tanto a nivel ya sea de políticas públicas, también a nivel de programas y por supuesto que a nivel del abordaje por medio de distintos grupos o equipos profesionales. Ahora bien, la siguiente pregunta es que ¿por qué debe incorporarse la salud menstrual? ¿Y por qué se le debe dar este enfoque de derechos humanos? Más que nada, pues, de todo esto podemos decir, y aquí nos apoyamos muchísimo, específicamente la Organización Mundial de la Salud, que reconoce que debe haber una igualdad de género y que esto va a ser un pilar, por supuesto, en ese tema de un mundo saludable. Por lo que se dan toda una serie de recomendaciones a todo nivel y en todas las esferas sanitarias para que se logre incorporar esa perspectiva uno de género y que dentro de esto pues, se incluya ese punto específicamente de salud menstrual. Adicional a todo esto, los derechos humanos, recuerden que los derechos humanos es algo inherente en cada persona. Y es en cuanto a su calidad humana y es en cuanto también a su dignidad. Tiene que gozar dignamente toda esa serie de derechos y específicamente pues la salud menstrual está estrechamente relacionado con la dignidad humana y esa dignidad humana más que nada va cuando las personas se ve denigrada o se ve desplazada, sobre todo cuando esas personas no pueden acceder, por ejemplo, a baños seguros o cómodos, instalaciones donde pueda garantizarse una adecuada higiene menstrual, que contar con los productos necesarios o con la información necesaria, para poder entonces enfrentar la menstruación con dignidad. Eso es lo que queremos buscar. Otro ejemplo de cuando se ve afectado ese derecho humano relacionado a la salud menstrual es, por ejemplo, cuando la mujer, la niña adolescente se enfrenta a burlas, a acoso, a exclusión muchas veces, a sentimiento de vergüenza. Eso también, entonces, definitivamente va a impactar grandemente en esa dignidad humana, ¿bien? ¿Y qué lleva a todo esto? Pues que haya una gran limitación en el disfrute de esa menstruación como un derecho humano. Entonces, ya sabemos que esa es la parte negativa que poco a poco debemos ir cambiando porque hay niñas y hay adolescentes y hay mujeres en el mundo y en nuestro país que todavía, lamentablemente, se ven vulnerables, vulneradas a esos derechos humanos por el simple hecho de menstruar. Se ve vulnerado ese derecho a la atención de salud, al trabajo, a una vida libre de violencia y al goce de todos esos derechos sexuales y reproductivos, a la educación, a condiciones sanitarias, o sea, toda una serie de puntos importantes pues que debemos tocar más allá de a nivel familiar, a nivel social, a nivel escolar, ¿bien? A nivel de,
de instalaciones o servicios de salud pública. Entonces, una vez todo este enfoque de la salud menstrual desde el punto de vista de derechos humanos, se reconozcan cuáles son toda esta serie de limitaciones, cuál es la realidad que estamos, donde estamos parados ahora mismo, entonces con ese, una vez se reconocen todo esto, entonces vamos a poder llegar a ciertas iniciativas planteadas y de esta manera poder resolver específicamente toda esta serie de problemáticas. Entonces, toda persona que trabaje o que se vincule o que de alguna manera pueda acceder a brindar en términos de educación en salud sexual y reproductiva, de ofrecer servicios vinculados a la salud menstrual, de ofrecer todos los mecanismos para una gestión digna de la menstruación. Entonces, tiene que es importante reconocer ciertos ámbitos desde el punto de vista de salud menstrual, que es uno, pues reconocer la violencia menstrual contra las mujeres por razones de género que se dan. En segundo lugar, hay que tratar de motivar el respeto, hay que tratar de motivar la protección y la promoción de toda la serie de derechos humanos que están en contexto con la salud menstrual. De aquí entonces continuar observando, corrigiendo y tratando de reparar todas esas vulneraciones que hayamos identificado dentro de los derechos humanos vinculados a la salud menstrual y, por supuesto, en todo caso también promover la autonomía, el empoderamiento de las niñas, de las adolescentes y las mujeres con respecto a su propio cuerpo, entender su propio cuerpo, amar su propio cuerpo, aceptarlo como es, bien, y entender que desde su responsabilidad tiene que cuidarse en muchos aspectos, incluyendo entonces también en términos de esa salud menstrual. Así que por lo tanto, realmente todo en términos de lo que hemos abordado hoy, pues hay muchas perspectivas, mucho que corregir todavía, mucho en qué trabajar, información que hay que transmitir, tabúes que hay que derribar, bien, y en la manera que se vaya reconociendo todas las deficiencias que tenemos actualmente en nuestro medio, en nuestra sociedad, de esa manera poco a poco también vamos a ir mejorando, y pues de la lucha que necesitamos hacer pues para que el Estado pueda también seguir trabajando y concretando básicamente toda una serie de programas que deben estar dirigidos a la mujer, al empoderamiento de su salud menstrual, pues de esa manera vamos a obtener muchísimos resultados positivos. Y algo importante es que debemos trabajar en las bases. En la base, el futuro de cada mujer empieza desde su infancia. Y es por eso que este es el mejor momento para empezar. En términos de educación en salud sexual y reproductiva, no es solamente hablarles de sexo a los niños y a las niñas, va mucho más de eso. Entonces, ese reconocimiento de toda una serie de contextos biológicos, psicológicos y también sociales, en base a los cambios que van a ir experimentando, a las situaciones que tienen que enfrentar, al autocuidado que deben entender y que por supuesto de esta manera también se pueda gestionar mucho mejor todas sus capacidades, aprovechar todas esas capacidades, evitar la discriminación. Por lo tanto, este es más que nada la información que quería transmitir. Hay mucha más información, por supuesto, pero simplemente para ir abriendo poco a poco esa perspectiva, bien, saber que hay mucho por hacer y pues hay que empezar en gran medida pues cambiando mentalidades, bien, y enfrentando muchos temores que todavía están de por medio relacionados a este tema de salud menstrual. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que uno de los principales errores que todavía muchos como cometemos es no utilizar las palabras adecuadas. A veces inclusive ofensivas, algunas frases como, perdón que lo plantee así, pero uno puede escuchar, oye, estás
estás histérica, tienes la regla, o sea, cosas Ajá. tan feas, pero que además tan personales, considerando también que la menstruación pues refleja nuestra capacidad de reproducción y nuestra capacidad de reproducción no existe sino gracias a esa. O sea, Así es. es como si la propia reproducción también estuviéramos rechazando. De verdad que es bastante, bastante duro. Yo tengo una serie de preguntas que también nos hicieron llegar algunas por redes sociales. También, dado que somos un volumen de conectados moderados, podemos dar opción a participar de manera en vivo. Así que voy a habilitar el micrófono. Taide, te veo con la manito levantada. Voy a permitirme hacer unas preguntas primero y después te doy paso. Hablando un poco de los comentarios, doctora, simplemente para que nos quede aquí en nuestra actividad de hoy, Estefanía Cubillos Nova nos dice, quería añadir que muchas de las activistas de hoy preferimos hablar de gestión menstrual, no tanto de higiene, porque estamos buscando que la menstruación se vea como algo sucio o vergonzoso. Parte Exacto. de lo que ya usted estaba comentando. Nos están pidiendo compartir la fuente de las primeras cifras que publicó, que estaban vinculadas principalmente con México. Y ahí me permito yo saber, ¿tiene alguna tasa? Yo sé que Panamá, lastimosamente, no tenemos información directa de estadísticas, pero podemos manejar algún número, alguna tasa de No, acceso. es muy, muy poca la información con la que contamos aquí en Panamá, de cifras exactas o que se hayan hecho estudios específicos asociados a menstruación. De hecho, los pocos estudios ya tienen muchos años que bueno, amerita actualizar, pues, porque va evolucionando todo en nuestro medio. Las cifras específicamente son de cifras de UNICEF de Latinoamérica. Y es un compendio de información entre, hay varios compendios, pero hay uno que va desde el 2011 hasta el 2019, otro que sí se extiende hasta el 2021. Entonces, puse ahí quizás lo más importante, algunos ya estaban resumidos, otros sí están sectorizados por país. Bien, de Panamá específicamente no hay ninguna cifra establecida, así como se mencionó de México, mencionaron de Perú, de Colombia, de Brasil, pero específicamente de Panamá no tenemos información precisa o por lo menos si alguien la cuenta con algún dato importante, pues por supuesto que estamos abiertos a poder compartir toda esa información. Creo que un dato importante o que nos podría dar un perfil sería saber, no sé si existe como data, a qué edad comienzan a menstruar la mujer panameña. ¿Tenemos algún reflejo de eso? ¿Cada vez empiezan más temprano? Sí, por eso, uno de esos estudios precisamente es, digo yo, que toca actualizar porque ya tiene más de 10 años y en ese momento se estimó que la edad promedio de menarquia en Panamá estaba en 11.6 años, 11 años y medio prácticamente. Entonces, pero, y es un comentario que hago y que bueno, que en algún momento si igual logro organizarme un poquito, es algo que yo misma me gustaría tratar de llevar a cabo ese estudio, porque en la práctica diaria, pues sin lugar a dudas, cada vez estoy enfrentando o estoy recibiendo pacientes más jóvenes, estamos hablando de menos de 10 años, ya pasando un proceso de pubertad o ya con una primera menstruación establecida. Entonces, saber que la madurez emocional muchas veces de las niñas es una dificultad muy importante que hay que enfrentar y que eso también tiene que cambiar, cambia mucho la manera como uno va a abordar ese proceso en las niñas, bien, para que ellas lo puedan comprender de mejor manera. Entonces, a veces hay situaciones muy lamentables a nivel sobre todo escolar, en donde tanto educadores como compañeros de clase, pues, someten a las niñas a una presión muy importante porque su cuerpo empieza a cambiar, sus emociones empiezan a cambiar, ellas no saben muy bien de qué se trata, los padres a veces se les hace difícil también, para ellos algo nuevo muchas veces, sobrellevar la situación, y entonces tenemos estas niñas que empiezan a bajar el rendimiento escolar, que no quieren ir a clases, que no quieren compartir con los niños de su edad.
Bien, entonces se ven más afectadas obviamente las niñas de menos de 10 años a, por ejemplo, una niña con una pubertad un poco más tarde, después de los 14 años. Bien, el impacto es muy, muy diferente porque, claro, el nivel de entendimiento, de comprensión cambia mucho. Entonces, es aquí donde se hace un llamado de atención a la necesidad de poder iniciar en la manera oportuna, en el momento oportuno, todo ese apoyo, esa guía, esa orientación que las niñas necesitan en términos, pues, de su proceso de pubertad, de prepararlas para la llegada de su primera menstruación, que sin lugar a dudas, y el hecho de tener una niña preparada, orientada, bien, el nivel de estrés, de angustia, de vergüenza, de temor que le generaría una primera menstruación baja significativamente. Y esa niña que se le conversó, se le habló, se le apoyó, que en la familia ya todos están preparados para la llegada de esa primera menstruación, que a veces hasta lo logran celebrar, pues esa niña lo goza de verdad, y de ahí en adelante sabemos que ese compromiso que ella va a tener con el cuidado de su cuerpo, de su salud ginecológica, va a ser mucho más importante. Y mira que quizás por el hecho de ser ginecóloga, yo siempre hablo, recalco mucho la parte biológica, la parte física, pero no hay por qué menospreciar la parte emocional. Las mujeres somos cíclicas y esa parte a nadie nos las explica. Bien, cuando enfrentamos cambios a lo largo de nuestro ciclo, en nuestras emociones, cuando enfrentamos síntomas premenstruales, bien, muchas veces parte de la ignorancia, a veces más que tratar un problema en la consulta, muchas veces me toca orientar y tratar de transmitir tranquilidad de que ciertas situaciones que esa niña o adolescente está viviendo son muy naturales y muy propias de su estado, de su realidad de ser mujer menstruante precisamente, bien, o de estar enfrentando las menstruaciones. Entonces, en Panamá todavía falta mucho por trabajar en ese sentido. Y así como comentaba, hacían el comentario con respecto a la gestión menstrual, la higiene menstrual, bien, sí es cierto, o sea, son cosas que poco a poco se ha demostrado que referirse bajo ciertos términos es parte de esas estrategias para tratar de romper los tabúes que están relacionados con la menstruación. Bien, tan sencillo como las propagandas de productos de menstruación, donde todavía siguen presentando o ejemplificando el flujo menstrual de un color diferente al que es en realidad. Nunca lo ponen rojo. ¿Por qué no lo ponen rojo si la menstruación es roja? Bien, es más, recientemente estaba viendo un programa de televisión en Panamá donde estaban explicando parte de estos productos y de qué color era la representación. Era azul, ni siquiera era roja. Entonces, es algo que a veces uno se hace el signo de interrogación de que pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya si lo ven rojo ya saben que hay sangre, guácala, qué asco, ¿no? Entonces, son detalles y que no es algo nuevo. Ha sido algo de toda la vida, pero simplemente que ahora se está intentando visibilizar. Así de sencillo. Hay varios aspectos que no están 100% vinculados al tema de derechos, pero creo que son consecuencias quizás de, o lo analizaría yo así, de esa mala gestión o de esa falta de educación en la materia. Por ejemplo, hablemos un poquito también para que quede como un previo a un artículo o a otra actividad docente que podamos hacer sobre el shock tóxico. Yo creo que ese mismo hecho de esconder o de que a mí como mujer, a mí misma, no me gusta tocarlo, no me gusta, yo prefiero dejármelo ahí más tiempo, sin tomar en consideración todos los riesgos de salud que para mí implica. Exacto, el síndrome de shock tóxico es una infección que está ligada o asociada más que nada al uso sobre todo de productos como los tampones. En donde se ha visto que pues, puede haber una contaminación o una reproducción rápida de una bacteria en específico que se llama Staphylococcus aureus.
Es una bacteria que de hecho es parte de nuestra flora natural, en nuestra piel, en nuestra vagina, pero cuando hay una proliferación, por cuando se dan ciertos los medios en el ambiente favorables para que se reproduzcan las bacterias, es aquí cuando entonces podemos ver asociación con este tipo de infecciones, que no son muy comunes, pero que sobre todo ya hace muchos años atrás tuvieron un impacto importante a nivel mediático, a nivel social, a nivel médico, y desde ese entonces, dentro de las regulaciones de estos productos, pues se hace la notificación o el aviso de que puede haber un riesgo de desarrollar este tipo de infecciones. Ahora, sobre todo, va de la mano, pues precisamente con llevar un buen aseo, una buena higiene y el cambio constante de los tampones principalmente. Y esto es parte también de la educación, de la información que se tiene que brindar a las niñas, adolescentes y mujeres en general, bien, porque hay que instruir con respecto al uso correcto de todos los productos, no solamente los tampones, de todos los productos. Y finalmente, quien escoge cuál es la opción más cómoda y más favorable es cada quien. Pero continuar con esas líneas, ese lineamiento pues de buenas técnicas de higiene, y si son muy jóvenes o personas que consideran que son un poquito olvidadizas, pues siempre tratar de compartir el hecho de que están usando ese tipo de producto para que haya alguien más apoyando en términos de recordatorio. Ya te lo cambiaste, ya te lo quitaste. En promedio, un tampón se recomienda, y eso también influye mucho la cantidad de flujo menstrual, pero en promedio 4 a 6 horas. Lo mismo que las toallas sanitarias. Entonces, es parte de lo que hay, de la información que se transmite, en saber cuáles son los cuidados que hay que tener con todos los días de esa menstruación. Doctora, háblenos un poquito sobre síndrome premenstrual, que esto también pues, creo que entra un poco dentro de educación y quizás es uno de los principales momentos en los que nos sentimos nosotras o pudiéramos estar vulnerables y forma parte de esa. Sí, realmente hay síntomas, o sea, dentro de nuestro ciclo menstrual natural existe toda una serie de fenómenos que van ocurriendo paralelamente, tanto toda esa serie de señales bioquímicas que nuestro cerebro envía a los ovarios van respondiendo y van llevando a cabo ciertos cambios inherentes en el ovario para que se pueda producir el fenómeno de la ovulación. ¿Sí? De esa, también paralelamente van ocurriendo ciertos cambios en el endometrio, que es la capa interna que recubre nuestro útero, ¿bien? Y que todo eso se va dirigiendo finalmente hacia dos cosas, o si se da el embarazo, pues que empiece de la manera adecuada, o que si no se da el embarazo, entonces aparezca el periodo menstrual. Ahora, dentro de toda esta serie de cambios hormonales, pues hay mujeres que pueden manifestar ciertos síntomas en promedio 7 a 10 días antes de que aparezca esa menstruación. Y esos síntomas más comunes podrían ser sensibilidad o hinchazón en las glándulas mamarias, dolor de cabeza, cambios en o trastornos en el sueño, cambios en el apetito, falta de energía, sensación de hinchazón por retención de líquidos en su región abdominal, aumenta el flujo vaginal natural, pueden haber cambios de ánimo. ¿Bien? Entonces, dependiendo, hay mujeres que lo perciben, otras mujeres que no lo van a percibir, ¿bien? Hay mujeres que si lo perciben, son ciertas manifestaciones que llegan a ser tolerables dentro de su actividad diaria. ¿Bien? Cuando se llega al punto de que toda esta serie de manifestaciones están deteriorando su calidad de vida, entonces podríamos incluso hablar de algo que se llama síndrome disfórico premenstrual, en que si se llega a identificar, porque definitivamente está alterando demasiado su rutina diaria y su calidad de vida, y esa calidad de vida está también perjudicando o influyendo en las personas alrededor, entonces saber que esto necesita
una evaluación, esto necesita una atención que generalmente va en conjunto con su ginecólogo, a veces también con psicología, con psiquiatría, saber que hay que buscar ciertos mecanismos o actividades que puedan entonces también favorecer nuestro estado de ánimo, distraernos, algún deporte. Entonces, hay toda una serie de manejos que se pueden, tanto de conducta como a veces incluso la necesidad de dar, de tener que dar tratamiento con medicamentos para tener que tratar estas situaciones. Pero eso simplemente sí perjudica nuestra calidad de vida. El resto de nuestro ciclo, saber que después que pasa el periodo, generalmente nuestros estrógenos aumentan muchísimo y es un momento donde nos vamos a sentir con mucha energía, muy activas, que descansamos fácilmente, que tenemos ganas de hacer actividades diferentes, ¿bien? Y a medida que se va acercando el periodo como tal, ¿bien? Hay otros cambios, sobre todo en la progesterona, en que caen los niveles de estrógeno, y esto entonces a veces nos lleva a todo lo contrario. Los síntomas premenstruales, en gran medida, también es alteraciones importantes en el estado de ánimo, falta de energía, ¿bien? Y es ese punto donde ya la mujer puede tener la capacidad, ¿bien? Y sobre todo, y en este punto se recomienda mucho los calendarios menstruales o los diarios de nuestro ciclo menstrual para ir conociendo y reconociendo cuáles son los cambios que muchas veces tienen cierto patrón que se repiten durante cada ciclo, ¿bien? Y que logremos entonces saber cuáles son esos cambios importantes que podrían perjudicarnos, ¿bien? Y tratar de mejorarlos de alguna manera. Identificarlos primero para entonces buscar mecanismos donde lo podamos entonces sobrellevar. Y si no, tener toda la capacidad y también la falta de temor de buscar ayuda, porque muchas veces vamos a necesitar que el apoyo de ciertos profesionales para poder sobrellevar todo esto. Pregunta rápida. ¿Qué considera que debe tener una escuela, una oficina, desde lo más básico hasta lo más avanzado? No es el término, pero para ofrecerle realmente a las mujeres el acceso a esos derechos que tiene por naturaleza en materia de salud. Primero, que no haya limitación. Sí, esa pregunta está buenísima, Patricia, y es algo que a veces ignoramos, pasamos por alto. Primero, debemos tener la comprensión de la situación, ¿bien? O sea, que si una niña está en la escuela, una niña está, una mujer está en su área laboral, ¿bien? Y ya sea el educador, el jefe, los compañeros en general, sabemos que en cada ámbito puede que hayan reglas, y esas reglas se tratan de seguir, ¿bien? Pero hay situaciones especiales donde yo no le puedo negar a una niña que pueda pedir permiso para ir al baño a cambiarse una toalla sanitaria, o sobre todo si ella siente que el flujo es abundante o que cree que se ha manchado su ropa, pues poder tener la posibilidad de acceder a un baño sanitario. Entonces, uno, eso, que no haya ningún tipo de tratar de que no haya limitaciones en ese sentido, y que cuando una mujer exprese que tiene algo en particular relacionado con su menstruación, tan sencillo como la higiene o el hecho de sentirse mal, tener dolor, bien, que eso también es algo que puede pasar, permitirle entonces un espacio para que pueda tratar de sentirse más confortable. Y un baño sanitario, como mínimo, pues el hecho de tener agua para poderse lavar las manos, bien, para poder ir al inodoro, para tener donde desechar una toalla sanitaria, por ejemplo, que ya ha sido utilizada, tener privacidad, bien, eso es bien importante, no se vale que esté en un baño. A veces las niñas no les gusta ir a un baño que a veces comparten con los varones, y resulta que a veces los niños se encuentran la toalla sanitaria en el tinaco de basura, y lo que hacen es exponer
esa toalla sanitaria y empezar, aquí es donde muchas veces se generan las burlas, sacan esto del sanitario, lo pasean por toda la escuela, entonces la niña, ay, qué vergüenza, yo no quiero, y que, ¿y de quién será esa toalla sanitaria? Empiezan de una vez a decir, no, es de fulanita, entonces, ay, qué asco, y ahí, aquí va todo, toda una serie de cadena y de cosas que no deberían suceder. Así que, sí, y contar con productos que se puedan utilizar para gestionar esa menstruación, bien, toallas sanitarias, copas menstruales, el papel higiénico, jabón, bien, entonces es parte de lo que se ha tratado también a nivel de políticas de Estado, pues tratar de generar ciertos anteproyectos de ley que en ese sentido puedan favorecer el acceso a todo esto. Bien. No escucho. Perdón, doctora. En una ocasión me llamó mucho la atención en el colegio de mis hijos, lo que pasa es que uno no lo piensa de esta manera, pero ahora analizándolo creo que fue una buena iniciativa. El colegio mantenía piezas del uniforme a disposición de las niñas también. O sea, una falda, un conjunto de ropa interior desechable, ¿sabes? Entendiendo obviamente la una situación de imprevisto que pudiese suceder, que no solamente es pues, tener la toalla sanitaria. Por ese tipo sí, de a veces cosas. Pasa. Sí, es, hay, claro, hay muchas instituciones que ya han establecido ciertas estrategias muy favorables, hay otras que todavía lamentablemente faltan. Hay baños donde no hay agua, los baños los sanitarios no sirven, no hay donde depositar las toallas sanitarias. Bien, para ir al baño hay que hacer una fila larguísima, y entonces aquí es donde muchas entonces niñas deciden, para eso, para pasar esos páramos, mejor me quedo en mi casa. ¿Cierto? Entonces, y es un día de educación que está perdiendo. Vale, eran las preguntas que yo tenía que nos habían hecho llegar. Su valoración sobre el acceso a este tipo de productos en Panamá. Sé que faltan cosas, doctora, sé que hay muchas cosas por mejorar, pero estamos del 1 al 5. En términos de, nos falta muchísimo todavía, yo diría que estamos como en un 2 todavía. Vale. Sí, porque hay mucho en qué trabajar a todo nivel, en cuanto a educación, en cuanto a acceso de información, acceso de productos, contar con incluso con guías de atención dirigidas específicamente a salud menstrual. Es algo con lo que no tenemos todavía y algo que podríamos trabajar. Bien, entonces, si bien es cierto, en las áreas urbanas seguramente hay mayor posibilidad, pero sabemos que realmente en nuestro país es más lo que predomina las áreas rurales que las áreas urbanas. Así que bueno, y en las áreas urbanas estamos mal, no quiero ni pensar qué está pasando en el resto. Entonces, sí, es algo que se está intentando promover cada día más, pero este es un trabajo que necesita un equipo muy fuerte detrás, bien, para tratar de promover, de mejorar y de reconocer cuáles son las vulneraciones que están afectando a las mujeres de nuestro país. Es un trabajo también multisectorial. Entendamos que sí. Una vinculación netamente responsabilidad del Estado. Hay una responsabilidad del hogar, de casa, de colegio, educación, empresa. Realmente de todo nivel. Multisectorial. Taide nos pregunta si trabajamos en colaboración con MINSA y cómo hacemos para llegar a las escuelas. Voy a dejar esto como cierre, doctora. La SPOC trabaja con el Ministerio de Educación dando charlas. La SPOC formó parte de la construcción, revisión y adecuación de las guías de educación y asertividad para las escuelas. Algunas de ellas ya están en uso. Esperamos que para el 2024 pues ya estas guías estén
aplicando en todas las escuelas públicas del país. Y no podemos negar que algunas escuelas privadas sí han hecho pues, este tipo de educación por su cuenta. No obstante, en las guías estoy consciente de que no existe educación sobre salud menstrual propiamente como un capítulo, como lo plantea usted, sino que forma parte de una data que complementa todo un tema. Nosotros también tenemos alianzas TAIDE con APLAFA, con Juventudes con Opciones, que son jóvenes promotores de salud entre pares. Tenemos relación con una organización que se llama CIDE Educación Sexual. Estamos totalmente abiertos a tener también apoyo o alianzas con otras organizaciones civiles como Cíclica, como Palabras Poderosas, como la FINA. De verdad que como sociedad médica no solo velamos por la formación de nuestros médicos, sino también porque la población esté informada y pueda llegar a ese médico preguntando algo con una base y a la vez tener la suficiente fuerza o empoderamiento para poder reclamar sus derechos, ya que nosotros de este lado somos responsables de promoverlos. No basta con que nosotros como SPOC vayamos con una bandera, junto a PLAFA, junto a todos nuestros aliados, promoviendo el acceso a estos derechos si la misma población desconoce que tiene derecho a ellos, así como tiene deberes. ¿Cómo hacemos para llegar a las escuelas? Pues realmente lo hacemos a través del Ministerio de Salud. Hay algunas escuelas puntuales que contactan a nuestros miembros o contactan al SPOC para poner un miembro a disposición. Así que en el caso de que tú estés interesado, tengas algún interés de algún colegio y por eso hagas la pregunta, pues estamos a total disposición para apoyarles. Y estoy segura que la doctora Yurisa también va a decir aquí. Claro que sí. Sí. Bueno, Doc, no sé si quieres cerrar con algún mensaje importante en nuestra jornada de hoy, no sin más invitarles de una vez a seguir las redes sociales de la SPOC y seguir las redes sociales de APLAS y Juventudes con Opciones para un próximo jueves de Derechos Sexuales y Reproductivos. Así es, bueno, una vez más, encantada de poder compartir información. Yo sé que hay mucha información que se queda por fuera, pero claro, tratado de ser lo más puntual posible y dar a conocer una perspectiva desde el punto de vista de este enfoque de derechos humanos específicamente. Ahora bien, en términos de salud menstrual, pues hacer un llamado a toda la población, bien, por el hecho de que debemos proporcionar la oportunidad a nuestras niñas, adolescentes y mujeres adultas, pues de vivir lo más dignamente su etapa de menstruaciones. Bien, sabemos, entendemos que hay casos especiales de mujeres que por condiciones propias de su cuerpo son mujeres, pero que quizás no van a tener esa capacidad de menstruar, no por eso son menos. Ese es un mensaje muy importante también que quiero llevar. Y que, a fin de cuentas, debemos individualizar con cada uno de los grupos, bien, que tienen sus propias características. Las niñas tienen sus características, la adolescente tiene sus propias características, la mujer adulta, porque a fin de cuentas, toda nuestra etapa en que vamos a estar involucrados en una salud menstrual es sumamente dinámica. Bien, no hay una regla general de que va a ser igual para una misma mujer. En una misma mujer puede cambiar mucho a lo largo de toda esa cantidad larga de años que vamos a seguramente a contar con nuestras menstruaciones. Entonces, y cada una de estas etapas tiene sus puntos en particular que vamos a tener que enfatizar y que brindarle muchas veces incluso mayor atención o mayor cuidado. Por lo tanto, sigamos adelante con este gran trabajo. Me encantó ese término que es muy cierto y una gran realidad, Patricia, y es que este es un ámbito multisectorial en donde hay que trabajar, hay que continuar y no habrá nada mejor que ese empoderamiento en términos de conocimiento que podamos ofrecer y de acciones, porque no debemos quedarnos solamente en explicar en palabras, debemos
debemos accionar al respecto y de esa manera pues abrir toda esa ventana de oportunidades, bien, y de poder detectar cuáles son los puntos débiles donde debemos trabajar en términos de esa salud menstrual. Muchas gracias a todos y espero que estén bien y pues sigamos continuando en esta labor. Antes de cerrar, voy a permitirme dejar el comentario que nos hace Saide. Me encanta el material que dan y que tienen. Es vital para nuestras niñas y puedo colaborar en lograr espacios para que presencialmente se lleve a centros educativos en todo el país. La oficina de población que dirijo atiende estos temas y me gustaría implementar una estrategia juntos. Saide, me voy a permitir dejar en el chat o dejarte a ti en la respuesta el correo electrónico del SPOC para que te puedas poner en contacto con nosotros. Si no, también puedes escribirme directamente por mensajería a través de Instagram y nos ponemos en coordinación. Hay mucho por hacer. Así que ya tenemos una aliada más, ¿no? Sí, excelente. Sí. Bueno, sin más, muchísimas gracias por acompañarnos hoy jueves. Buenas noches para todos y los esperamos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Chao.